buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias a la organización y también al Grupo SEMES. Yo no sé si me atrevo a saber quiénes son mis ancestros, porque la verdad es que después de saber que mi pasión es el dolor, por hoy tengo bastante. Vamos a hablar de analgesia en un triaje avanzado de enfermería. ¿Qué es el triaje avanzado? En el triaje avanzado, además de hacer la entrevista propia dentro de un triaje estructurado para valorar la prioridad del paciente, se emprenden otras acciones, como van a ser administración de medicación, analgesia, pruebas complementarias o activación de códigos. Como dice César Carballo, convertimos el triaje en el primer punto de asistencia y esto va a tener una relevancia clínica. Existe San Google y existe San Evidencia. Cuando tenemos una pregunta, vamos a San Evidencia y le decimos que nos ilumine. Esta revisión sistemática del 2017 quiere valorar el impacto de los fármacos que inician las enfermeras en triaje. Y digo fármacos porque en este estudio también hay salbutamol como fármaco. Si nos fijamos solo en la parte de la analgesia, que además hoy hay metaanálisis para ello, se agrupan a los pacientes que se le administra dolor con una puntuación igual o superior a 4, independientemente del tipo de analgesia que lleven y la vía de administración. Las conclusiones es que hay más probabilidades de recibir analgesia en menor tiempo, una media de 30 minutos, y que hay una probabilidad de alivio del dolor clínicamente relevante. No presenta diferencias en cuanto a eventos adversos, tiempo total de urgencia y la primera atención por el facultativo. En esta otra revisión sistemática de 2018 vamos a llegar más o menos a las mismas conclusiones, pero aquí sí que van a ser todos fármacos analgésicos. Población adulta, múltiples fármacos y vías de administración, aunque los estudios generalmente van a ser fármacos opioides por vía oral. Importante es que solo se estudia cuando es dosis única. Si necesitan otra dosis, ya entra el facultativo. Las escalas, se analiza el dolor agudo desde leve a intenso y las escalas son la EVA y la numérica. No presenta tampoco diferencias en cuanto al tiempo. Algunos estudios documentan formación y protocolos incluyen todos. Pero ojo, que protocolos con límites en cuanto a la causa de la presentación del dolor, la intensidad o el tiempo. Los eventos adversos documentados son leves, hipotensión, náuseas y vómitos que normalmente se solucionan de manera rápida. La satisfacción sí que parece que esté relacionado y tiene sentido, pero no se ha podido establecer una significancia estadística. Se revalúa el dolor poco y, como vemos, concluye lo mismo que en el otro. Menor tiempo hasta la analgesia, mejora el alivio del dolor y se multiplica la posibilidad de que te traten el dolor. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y para cerrar el círculo, volvemos a buscar, pero esta vez vamos a ver cuáles son las mejores prácticas basadas en la evidencia para el manejo del dolor en urgencias. Hemos sacado las cuatro estrategias que son las más comunes y vamos a hacer un análisis de lo que nos dicen. El tiempo, el resultado mejorado siempre va a ser el tiempo hasta la analgesia. Respecto a la analgesia iniciada por la enfermera, no hay ningún cambio. Todos concluyen lo mismo que acabamos de ver en los estudios, pero aquí es donde viene la chispa. No se puede recomendar esta estrategia por encima de ninguna otra, porque cuando se implementa la analgesia iniciada por la enfermera, siempre va dentro de una estrategia global más amplia, que va a incluir también formación, valoración y protocolos. En cuanto a la formación, nos dicen que el impacto en resultados de esta va a ser limitado, poco sostenido en el tiempo y que no siempre se va a reflejar en resultados. Lo mismo pasa con la valoración, pero cuando la valoración es de manera obligatoria y en el triaje con una escala validada, sí que va a ofrecer resultados. Respecto a los protocolos obligatorios tampoco está demostrado que ofrezcan resultados. Sin embargo, para implantar la estrategia de la analgesia que inicia la enfermera en el triaje, es imprescindible contar con protocolos consensuados. Bueno, pues ninguna estrategia ha demostrado evidencia por encima de otra, con lo cual las recomendaciones hablan de una estrategia multimodal. ¿Qué va a incluir? Protocolos, valoración del dolor en el triaje, ahora veremos cómo. Como pieza o estrategia clave que la enfermera inicie la analgesia, siempre va a incluir información. Nos recomiendan hacer una adaptación individual al servicio. Quiere decir que es bueno hacer una
una leve revisión de las posibles barreras para evitarlas y adaptarlo y reevaluar el dolor. Porque hasta ahora todos los estudios se basan en el dolor al inicio y el tiempo de analgesia. Pero debemos de conocer la efectividad de todo el proceso. No sabemos el dolor durante la estancia o el dolor que presenta el paciente al alta. Bueno, pues como conceptos clave tenemos valoración del dolor en el triaje. Para mí este punto es muy importante porque tenemos que valorar el dolor como constante. La valoración que se hace del dolor dentro de las herramientas de triaje tienen el objetivo de priorizar al paciente, con lo cual al paciente se realizan ajustes para priorizar, no para considerar su dolor. Además, no nos va a permitir poder reevaluar ni controlar el dolor durante la estancia del paciente. Además, no podemos olvidar que, por ejemplo, en el caso del Manchester, que es el que utilizamos nosotros, el dolor es el comodín del público del triaje. Nos permite, cuando tenemos una discrepancia con el programa de triaje y nuestra valoración clínica es otra, utilizarlo para subirle o bajarle el nivel al paciente de lo que nos da. Con lo cual, el dolor, valorarlo así no nos vale. Hay que valorar el dolor en el triaje con una escala validada, realizando un cribaje. ¿A quién? A todo el paciente que acuda, cuyo motivo principal de consulta sea el dolor, o tenga una caída, o una quemadura, alguna práctica que sepamos nosotros que va a tener dolor. Utilizando escalas validadas, porque va a pasar la percepción subjetiva del paciente a un dato objetivo y nos va a permitir hacer lo que queremos hacer, que es evaluar, reevaluar y compararnos, que esto también es importante, saber cómo están funcionando los demás. Las escalas más utilizadas en los distintos estudios van a ser la escala numérica y la EVA, la FLAC para pediatría y la PANAI para el paciente con deterioro cognitivo. En cuanto a la figura de la analgesia y el triaje, la enfermera de analgesia y el triaje, poco que decir, más que se está implementando no solo para analgesia, para todo, porque mejora las barreras estructurales, que son aquellas que dan acceso en menor tiempo a tratamientos que son básicos y que además se considera que hay muchas reclamaciones por estos tratamientos, por el retraso en los tratamientos. En cuanto a los protocolos, saber que los protocolos de analgesia para mí tienen un punto clave. No vale el café con leche para todos. Casi todos los protocolos que he visto y que hemos estudiado establecen límites o con criterios de inclusión por edad, por causa de presentación o por duración del dolor. Los fármacos más frecuentes van a ser AINES, paracetamol y opioides. Y las vías de administración más frecuentes es la vía oral, la vía sublingual, inhalada y la intravenosa, la intramuscular en último lugar. Bueno, en cuanto a los circuitos, esto es una adaptación, lo que me refería cuando hablaba de adaptación. ¿Por qué he puesto los circuitos? He puesto los circuitos porque cuando decimos la analgesia que inicia la enfermera en triaje, la visión que tenemos es que siempre tiene que ser en el triaje. Y esto no es posible. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que iniciar la analgesia en el triaje no puede interferir en la prioridad del paciente. No podemos hacer algo que no nos permita que demore el triaje. Entonces, depende de cada hospital, si no hay un triaje potente o con una estructura física potente, a lo mejor la analgesia no debe de ser en el mismo triaje. En el caso primero, la enfermera inicia la analgesia en el triaje y el paciente va al destino. Importante el fármaco. En el segundo, activa el protocolo y la enfermera que está en consultas, igual que te hace un electro para el dolor torácico, le hace la valoración e inicia el tratamiento en ese paciente y ya lo verá el médico cuando le toque. Y en el tercer caso, se activa el protocolo, pasa al equipo que va a atender al paciente y la ventaja de esto es que el mismo equipo hace la reevaluación. Como desventaja es que a la hora de formar necesitas formar a un mayor número de enfermeras. En cuanto a la formación, es básico porque elimina las barreras de las creencias, del conocimiento y la desinformación, y las mejores son aquellas medidas que son activas y concilian con horario laboral. Por tanto, analgesia en un triaje avanzado de enfermería sí es la estrategia que mejores resultados parece que aporta en global, pero siempre dentro de una estrategia amplia que potencie la figura de la enfermera iniciando analgesia, con protocolos amplios, con una valoración obligatoria en triaje, con una escala validada como constante
y con circuitos adaptados al servicio de urgencias. Gracias.